Hola chicas, ¿cómo están? Espero que estén súper, ultra, mega bien. El día de hoy les tengo un video que tenía muchísimas ganas de hacer. Desde hace mucho tiempo miré que era muy popular el tag de me maquillo con el maquillaje de mi mamá. Yo desde que miré que esos videos empezaron a ser populares tenía muchas ganas de hacerlo porque yo sabía que yo iba a batallar muchísimo. A mi mamá personalmente no le gusta mucho maquillarse y de hecho no le gusta que le toquen la cara. Entonces no tiene mucho maquillaje y casi cuando se maquilla tiende a ir a agarrar del mío. Además, mi mamá y yo tenemos tonos de piel un poco diferentes, ella es un poquito más morenita, así es que va a estar un poco interesante este reto. Este ratito le dije a mi mamá que iba a hacer este reto y le dije, mami, tráeme todo tu maquillaje. Y me trajo todo como en cajitas, así es que decidí ponerlo aquí en este pedazo de cereza que me mandó Urban Decay. Así es que este es todo su maquillaje. En muchos de los videos que miré, las mamás solamente tenían una bolsita chiquita, así es que me alegro que tenga un poquito más de productos de dónde escoger. Vamos a comenzar. Vamos a iniciar con algo para los labios porque los tengo súper resecos. Así. No. Mira algo que creo que reconozco. Yes. Es este, me voy a poner por lo pronto este labial de It Cosmetics. No es un labial, es como un bálsamo. Yo se lo di a mi mamá porque es súper hidratante y ella estaba buscando algo que la hidratara y el mío, bueno, en aquel entonces yo todavía tenía, ya se me acabó, pero tengo uno similar con un poquito de color. Entonces voy a empezar con este. Lo que veo, mi mamá deja los labiales así. Aquí les voy a poner las diferentes formas que dejamos los labiales y quiero que tú me digas cómo dejas tu labial. Ok, entonces voy a utilizar el único corrector que tiene mi mamá, que es este de Bisú. Y es en un color beige 3. Mi mamá es muy práctica y no utiliza brochas, así es que solamente tiene una que yo le di, que creo solamente usó una vez. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a utilizar nuestras manos. No sé por qué tiene esto mi mamá, si está muy claro. Estos correctores de Bisú me gustan. No me acuerdo qué color utilizaba yo, ya se me acabó, ya no tengo, pero funcionan muy bien. ¡No! No, me acabo de percatar que no tiene nada para utilizar para mis cejas y ya como ven, ya se me desvaneció mucho, mucho, mucho el color de la micropigmentación, así es que no sé qué voy a hacer. Tiene este color de MAC, que es el Studio Fix Fluid en NC37, yo soy NC30, así que no creo que me vaya a funcionar. Tiene esta de MAC y tiene esta que está más oscura. Esta es la Age Rewind, esta de aquí abajo. De hecho, no se ven tan oscuras en la cámara. También tiene esta, que no tiene nada y no sé por qué la tiene aquí, pero qué bueno que no la tiró, porque acuérdense que podemos hacer Back to MAC. Cuando tienes 6 empaques de vidrio, de plástico, de MAC, puedes regresarlos y ellos te regalan una sombra, un lip gloss o un bilé. Y este era el Mineralized Satin Finish. No sé si le gustó o no, interesante. No sabía que tenía eso. También tiene este hidratante con color de la marca Flower. Está lleno y creo que ya sé por qué. Está súper, súper claro. Pero creo que este es claro para mí. Creo que esta me va a funcionar mejor. Aquí tengo la de MAC y aquí tengo esta. Entonces creo que esta se ve menos fuerte. ¡Ay, voy a usar mis manos! Hace mucho que no utilizo mis manos para el maquillaje. Utilizo mis manos para ponerme el Tinted Moisturizer y así, pero no el maquillaje, porque siento que... Uy, de hecho, no está tan mal este color. Se siente tan raro usar las manos después de utilizar brochas por tanto tiempo. Tengo ganas de probar esta base ya con brochas y prebase y todo ese rollo, porque me gustó mucho cómo se siente en la piel. No se siente reseca ni nada. Y de nuevo, esta es la Instant Age Rewind Cream Foundation. Dice que te reafirma, también te da hidratación todo el día y tiene aguacate. Me gustó. La verdad es que suena muy bien. Si alguien la ha probado, cuéntenme qué tal les pareció. Debo decir que no veo ni una sombra de ojos aquí. Ahora voy a sellar mi maquillaje con este polvo de Bare Minerals. Este se lo compré yo a mi mamá porque a mí me encanta este polvo. Y obviamente de nuevo este es más de su color, que es el color Medium Tan. Voy a utilizar la brocha que le di, que precisamente se la di para que lo usara con ese producto. Pero de nuevo, creo que ni lo ha usado. Aquí voy a usar la brocha.
Luego quito el exceso aquí. Ok. Va a haber muy café, pero bueno. Chicken. Como ven, aquí lo difuminé mejor porque aquí como que me eché mucho. Me veo medio bronceada. ¿No lo sientes muy oscuro? No, no mucho. ¿No? Pero sí me oscurece un poquito, pero no mucho. Ah. Pero siento que sella el maquillaje otro, el de crema. Ajá. Sí. Por eso te digo que me gusta. ¿Lo usas con la brocha? No. Al por la esponjita. Ah. No, ¿estás grabando? Sí, ah, estoy viendo por qué no, si lo has usado, ¿no? Porque no parece que lo hayas usado. Sí, pero poquito. O sea, nada más se pone así. Pues yo salí, mira. Ah, pero tú eres más blanca. Ya sé. Así que bueno, chicas. Y la verdad es que esta brocha es la neta. Yo no sé por qué no la usa, pero creo que la esponjita definitivamente le funciona más y así no le pasa como a mí. Esta brocha, no sé si les mencioné el nombre, pero es de Sephora y es la número 61. Funciona muy bien. Ok, y como ya oyeron, a mi mamá sí le gusta el polvo que utiliza para sellar. Utiliza obviamente más poquito que yo. Yo utilizo la base mineral de Bare Minerals durante todo el año. A veces lo utilizo como únicamente como base, porque técnicamente es una base mineral. Entonces no te cubre tanto como una base líquida, pero te cubre muy muy bien y se ve bonita. Entonces no me acuerdo cuál es mi color, pero yo recomiendo que si quieren probarla o quieren comprarla, sea durante la época de Navidad, porque venden estos tarritos que son más grandes que la original y a muy muy buen precio. Y de hecho mi mamá sí tiene un producto para cejas y este es de Avon. Ok, voy a mencionar que mi mamá sí tiene ceja y las tiene más tupidas que yo. Bueno, digamos que sigamos. Creo que ya acabé. ¿Qué es esto? Oh, aquí tenía otra base. Hay una importancia de ir a un centro comercial a que te hagan color match tu base. Esta se lo hicieron color match en MAC y obviamente, como ven, la diferencia entre los que uno compra a veces sin probárselo, porque en el drugstore o así a veces no te lo puedes probar. Entonces, de nuevo, he ahí la importancia de probarse los productos y espero que muchas tiendas de departamento también empiecen a tener como que una base que uno pueda probar, porque sí es súper difícil comprarlos en el drugstore. Aunque esta de verdad me encantó cómo se siente en la cara. Quiero una. Creo que aquí tiene una sombra. Este no creo que lo utilice, francamente, porque siempre cuando se va a maquillar agarra sombras de mi. Ya no tiene nada. Así es que basura. Y lo que sí es que tiene muchos, muchos delineadores de ojos, pero yo hoy no me voy a delinear porque tengo mis ojos últimamente muy sensibles. Mi mamá cada que se pone rímel le lloran mucho los ojos, así es que yo sé que esta no la he utilizado y yo se la di precisamente, es una mini Dare Real de Benefit y no veo ningún enchinador por aquí, así es que ni modo. Yo tengo las pestañas muy derechitas, o sea, las tengo que enchinar a fuerzas para que medio se noten. Ahorita estaba editando un video, yo no sé por qué me dieron ganas de grabar este video hoy. Ah, no, sí sé. Yo no tenía que salir ni nada por el estilo y dije, en vez de andar aquí de fodonga, grabo un video y luego vengo y edito. Pero sí. Listo. Les juro que yo a fuerzas tengo que enchinármelas porque si no, parece que nunca han existido en mis ojos. Ahora me voy a poner el rubor y mi mamá solo y únicamente utiliza este. Vamos a ponerlo. Sí. Regresando brevemente al polvo de Bare Minerals, una de las cosas que me gusta es que te da como que una luminosidad muy bonita sin que se vea como brillante, ¿no? Entonces es una de las cosas que me encanta. Y ahorita que lo estaba viendo dije, con razón, lo quiero mucho. Y vamos a escoger un color de labios. Ah, yo me acuerdo de estas, son de Mary Kay. Este es un rubor. Vamos a ponérnoslo encima del de crema para sellar. Ok, no. ¿Oh, sí? Una cosa que sí debo decir es que yo adoro a mi mamá, de verdad que es la mejor mamá del mundo. Y si me estás viendo, mami, te quiero un montón. Ok, ahora vamos a escoger un labial. Este color me gusta.
También tiene varios, de hecho tiene muchos labiales mi mamá. Ok, me voy a poner este cafecito, es de Mary Kay, se llama Cantaloupe. Y es como anaranjadito. Se ve bonito. Y vamos a agregar este brillo arriba. Este es de Victoria's Secret. Y pues creo que eso es todo. Creo que eso completa nuestro look del día de hoy. Ahora me voy a ir al mandado. No es cierto. No es por nada, pero yo quedé un poquito sorprendida con esta base. Se siente súper bien. Así es que, si alguien la ha probado, déjenme saber. Es la Instant Age Rewind de Maybelline. Se siente súper bien. Y obviamente este es uno de mis productos favoritos. Creo que ya una vez que los colores como que se sientan en la piel, como que se ven bien. Digo, no se ve tanto la diferencia. Y de hecho, una de las cosas que siempre he notado de este polvo es que como que se adhiere a tu piel y va adaptándose a tu color. No creo que cambie de color necesariamente, pero simplemente cuando te lo pones y se siente un poquito más oscuro. Eso también me pasa con el mío y después ya se va como acomodando. Y pues sí, chicas, eso es todo por este video. Si tú eres nueva en este canal, no olvides suscribirte y prender la campanita de las notificaciones. Y si ya llevas tiempo conmigo, muchas gracias. Nos vemos muy pronto. Bye.